Ramón María Durán Montilva, en este momento le voy a leer los derechos como capturado, si tiene una orden de captura por el delito de homicidio, concierto para delinquir, tráfico y movilización y porte de armas de fuego. Los derechos que usted tiene, que le asisten en este momento. El motivo de la captura que le estoy enseñando, que tiene orden judicial y por los delitos que lo tiene. Tiene derecho a indicar a una persona, se encuentra su madre presente acá, de los derechos que le estoy dando a conocer. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra y en sus parientes más cercanos. Tiene derecho a un abogado. Si no tiene uno, el Estado le asignará uno. ¿Tiene sus derechos? ¿Sí? Entonces, en ese momento, va a capturar. En este momento, el motivo de la captura que le estoy enseñando, que tiene orden judicial y por los delitos que lo tiene. Tiene derecho a indicar a una persona, se encuentra su madre presente acá, de los derechos que le estoy dando a conocer. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra y en sus parientes más cercanos. Tiene derecho a un abogado. Si no tiene uno, el Estado le asignará uno. ¿Tiene sus derechos? ¿Sí? Entonces, en este momento, va a capturar. Ramón María Durán Montilva, en este momento le voy a leer los derechos como capturado, si tiene una orden de captura por el delito de homicidio, concierto para delinquir, tráfico y movilización y porte de armas de fuego. Los derechos que usted tiene, que le asisten en este momento. El motivo de la captura que le estoy enseñando, que tiene una orden judicial y por los delitos que lo tiene. Tiene derecho a indicar a una persona, se encuentra su madre presente acá, de los derechos que le estoy dando a conocer. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra y en sus parientes más cercanos. Tiene derecho a un abogado. Si no tiene uno, el Estado le asignará uno. ¿Tiene sus derechos? ¿Sí? Entonces, en ese momento, va a capturar.